Santi, start with your appearance, your hair. Last time we saw you, MLS Cup, you had a mohawk. Now it's gone. Why el change? No, pues siempre uh, en enero, al final, al principio de año siempre uso cortarme el pelo. No sé cómo que ya me acostumbré a que me lo corto y me lo intento hacer crecer todo parejo, pero siempre termino haciéndome el mismo corte, la misma cresta al final de año. <laughs> So the Mohawk will be back. Sí, otra vez va para arriba otra vez. Uh, I, I want to learn a little more about you off the field. I know you have a daughter. What is your daughter mean to you in your life? No pues, no hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo como padre e hija, pero pues sí es maravilloso el tiempo que estamos juntos. trata de aprovecharlo al máximo. Eh, se me ha hecho muy difícil no sé todo el tiempo con ella. yeah, you had to make the decision at a really young age to leave your family, leave your life in colombia and come to another country, to a city in portland where you didn't know anybody. why did you make that decision? Uh, and how was it making that transition? At, at a young age. Pues la decisión que tomé de venir a Portland fue de que aquí podría eh, impulsar mis sueños, como crecer más como como persona, como futbolista, eh, conocer más de otras culturas que me llevarán a donde quiero llegar. Y la decisión la tomé no pensando en que iba a estar solo en Portland, sino como que sabía que algún día todo esto que estoy haciendo va a llevar alguna recompensa mucho mejor. You moved here and from what I understand you lived with last year. How was he as a roommate? No, fue algo espectacular, no sé, todo el mundo me decía como que te, le decía que estoy viendo con Dairon y todo el mundo como que, ah, con Dairon, como que no sé, como que si fuera, no sé, como que todo el mundo se asombraba al ver que estaba yendo con Dairon. Fue algo muy lindo, me ayudó mucho por el proceso que estaba pasando, no sé, me dio muy duro estar lejos de mi familia y él es fue como un apoyo, estuvo ahí hablándome, prácticamente consolándome cuando estaba en esos momentos así difíciles y pues fue muy agradable compartir ese tiempo con él. One thing about being a professional soccer player, that I don't know if, if people realize, you have a decent amount of free time just every day. You train in the morning, you get home in the early afternoon. And You can kind of do what you want. How do you spend your time, the free time that you have, just on a regular day in the season? No, me pongo a ver televisión, me pongo a ver películas. Me gusta mucho ver películas o escuchar música. Acá en Portland, cuando salía del entreno, pues el tiempo que podía hablar con mi mamá o oía con mis amigos por video llamado, cosas así. De resto, ver películas y ya estar en la casa. Let's bring it to the field. You signed in the summer, middle of the season. You came here. It seemed like you quickly earned the confidence of your coaches and you quickly made a strong impact on the field. Did you think, did you have confidence in yourself when coming here that you would be able to have the amount of success that you had as quickly as you did? Mira, no sé, fue como lo tomé de la mejor manera. No sé, como el grupo me recibió como la confianza del profe. Eh, me sentí la verdad tan cómodo, también que me, también me abría a ellos, como que me, me hacían sentir tan bien, que sentía que estaba como en bueno, una familia que había llegado a un grupo muy compacto y traté de, de como acomodarme a eso y pues ellos como que lo vieron de la misma manera y así mismo me acogieron. Eh, desde que llegué el profe me va muy claro que mi proceso iba a ser algo lento pero seguro con él que me tenía muy en cuenta, entonces como que fue eso, me trabajé día a día con mis compañeros para cuando me tocara mi oportunidad estar a, a la altura de, de lo que era el fuego. How did you find playing in this league in comparison to where you came from, the first division in Colombia? Was there a transition? Was it different? How was it similar? ¿Qué um, what did you think about MLS when you got on the field and, and started playing games? Pues no hay tantas comparaciones como que allá el fútbol es como más físico, acá es como más táctico, más técnico, no sé, era como que eso, como que yo tenía más o menos una idea de lo que era pues este fútbol, pero al llegar acá me di cuenta que es algo totalmente diferente como en el sentido de las, de las transiciones, como que es muy más compacto como más trabajado, ¿me entiendes? No sé. Entonces, pues eso es lo que más aprendí yo, como el, la parte táctica se ve mucho en la se ve mucho menos en las transiciones y se ve más que todo el el trabajo del del juego en la parte como ofensiva, como más movimientos ofensivos y así. I want to go back to the Western Conference final before that match against Real Salt Lake. Sebastián Blanco injured. Tyrone is suspended. You're going to get to start in to that point the biggest game of the season. Take me into your mind. How did you mentally prepare for that opportunity, such a big opportunity in such an important match? No, pues qué te digo, la igual que ese día como pues desde que llegué, como te dije, mi objetivo era prepararme para cuando me tocara no estaba pensando en esa oportunidad, pero sí Algo similar en mi oportunidad, como estar listo para pa ese momento. Entonces fue eso, como que el momento me cogió en el tope, donde ya estaba con la confianza de mis compañeros, con la confianza del coach, <laughs> y me, me, me dejé llevar de, del momento, lo disfruté mucho, y creo que eso fue lo que me ayudó a anotar el gol, eh, aportarle a mis compañeros, que era la idea desde el principio. Ese día hicieron mucha falta a sebastián blanco también a sprilla pero pues decidimos como como jugar el juego de una manera en la que saliéramos beneficiados todos, como de poder sacar el equipo adelante y poder contar con ellos para los próximos juegos it worked out for you and, and you scored that goal Uh, ¿What was what were your emotions scoring that goal? Your first goal for Portland en un an important game. No fue algo una emoción enorme, no dejaba de pensar en mi mamá que ojalá pudiera estar en ese momento ahí conmigo, pero pues sabía que iba a estar detrás de cámara viéndome y eso fue lo que me llenó de mucha alegría, de mucha emoción. También que era un gol muy importante porque nos poníamos ya adelante por dos goles, la ventaja ya más tranquilidad de juego entonces fue algo muy especial ese momento lo disfruté mucho Y MLS Cup the final obviously it 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 didn't end the way that you guys wanted um, but what was your experience like playing in that match in in front of the home crowd pues tanto yo con mis compañeros pensamos en jugar el partido y disfrutarlo al máximo sabíamos que siamos lo mejor de cada uno de nosotros podríamos sacar un resultado favorable, pues lastimosamente no fue así, pero pues esto es fútbol y gracias a Dios tenemos este año la linda oportunidad de una revancha y poder dar lo mejor de nosotros otra vez. Yeah, let's move forward now from that. What are your goals for this season for yourself, for the team, Pues no sé, en lo personal no sé, tengo mucha hambre de triunfo, de goles, de asistencia, de portarle más al equipo y creo que eso es lo que me va a impulsar este año a trabajarme más fuerte, a, así como también voy a aprender inglés. También quiero aprender muchas cosas dentro del terreno de juego que con la ayuda del profe sé que las voy a lograr y tanto en lo colectivo, no sé si mis compañeros tendrán la misma. Que yo, pero pues es que si van, me van a ver con esa hambre, también se van a motivar y van a dar lo mejor de cada uno. Entonces creo que vamos a ser un grupo muy competitivo este año. We look forward to seeing you do that on the field and off the field next year, right here in English. We'll be having a talk <laughs> instead of so, uh, <laughs> <laughs> Thanks for the time, Sandy. Thank you.